Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles de webinar de Skenda. Ya veo que se están conectando y antes de comenzar, les quiero agradecer a Laboratorio Medrilab por el patrocinio de esta charla que va a estar muy, muy interesante. Déjenme les comparto una. Aquí está. La gama de productos de Medrilab que, bueno, pues va a estar ofreciendo todo este año. Y, bueno, pues nuevamente les agradecemos muchísimo por el patrocinio y por trabajar. Siempre es un placer trabajar con Medrilab, con nuestros amigos de Medrilab. Por ahí les mandamos un fuerte abrazo y saludos a todo el equipo que conforman Medrilab. Bien, vamos a continuar. ¿De acuerdo? Y rápidamente, déjenme ver cómo está aquí en YouTube. Aquí está. Es que luego el chat de YouTube se pone rejego. Listo, bien. Pues muchísimas gracias. Quiero saludar rápidamente a Adriana Reyes. ¿Cómo estás? Juan González desde Ciudad de México. Carlos Augusto, buenas noches. ¿Cómo estás? Irma Torres, Dulce Valenzuela, por ahí Judy Marisol, por acá queremos saludar también a Alfredo Medina, la doctora Marta Huerta, desde Campeche, le mandamos un fuerte abrazo a la doctora Marta Huerta y Adrián, y bueno, a todo el equipo de allá de Anadma, de Anadma, les mandamos un fuerte, fuerte abrazo a las dos sucursales de Anadma. Fabiola Marisela, desde Sonora, muchas gracias por acompañarnos. Juan Roa, desde Bucaramanga, en Colombia. Juan Roa, fíjate que yo también soy Roa, Juan, en una de esas somos parientes. Pau, buenas noches, saludos desde Bolivia, gracias. No podían faltar nuestros amigos bolivianos, colombianos, de Chile también. Por aquí tenemos a de Puerto Montt, en Chile. Muchas gracias. Mario Cámara desde Ciudad de México. Interesante tema el de hoy. Sí, va a estar muy bueno. Yasmín Carolina. ¿Cómo estás, Yasmín? Muy buenas noches. Ana Sinatra desde Argentina. Gracias, Ana, por desvelarte con nosotros. Que quedamos que también los amigos de Chile están a 3 horas en el futuro, ¿no? Bueno, Cuernavaca, Morelos, Puebla, Tecate, Baja California, muchas gracias. Marina Janeiro desde Buenos Aires. ¿Cómo estás, Marina? Qué gusto saludarte. Y bueno, pues bien, ya saben que somos muy internacionales. Hugo Álvarez también de Argentina, Entre Ríos, Argentina. Ok. Entre Ríos, Argentina. Fíjate que ese lugar no lo había escuchado. Isabela desde Aguascalientes. Nunca podemos decir Aguascalientes normal, ¿verdad? Siempre tenemos que decir Aguascalientes. ¿A poco no? Manuel Antonio, saludos desde Cuautepec, de Hinojosa, Hidalgo. ¿Cómo estás? Prisca. Ay, ay, se está yendo desde Guayaquil, Ecuador. Ciudad Juárez, Enrique García, desde Veterinaria El Trébol de Arias, en Córdoba, Argentina, Martín Bongiovanni. Hola, Martín, Sebastián Núñez, desde Chile, Santiago, Ignacio Márquez, Chile. Les digo que somos muy internacionales. Cristina Bejarano, desde Ecuador, Gustavo Luna, desde Puebla. Doctor, ¿cómo estás? Doctor Gustavo Luna, buen amigo desde hace muchos años, antes de que existieran las canas, ¿verdad, Gustavo? Viridiana, ¿cómo estás? Pablo Rodríguez desde Guadalajara. Yasmín, no, perdón. Gersain Jiménez desde Michoacán, de La Mira, Michoacán, La Mira, Michoacán, ok. Perú, les iba a decir, falta Perú, pero ya está por aquí Thaís Noemí. Desde Perú, Paul Pozo, desde Perú, de Arequipa, Luis López, saludos desde México, para todos, gracias Luis, que seas para todos. Bien,
Vamos a comenzar ahí, Guadalajara. Jorge Bravo desde Tepic, Nayarit. Ambato, Ecuador. Adri Barona. Saludos desde Monterrey, Nuevo León. Bere Ramírez. Patricia Dujalde desde La Costa, Canelones, Uruguay. Órale, qué bonito. Yo tengo ahí negocios con personas de Uruguay. Muy buenos negocios que hacemos por allá con nuestros amigos uruguayos. Bien, pues vamos a comenzar. Como siempre digo, no vienen a verme a mí. Así es de que les voy a presentar a nuestro invitado de esta noche. ¿De acuerdo? Yo y mi de acuerdo, ¿verdad? Nomás no me lo quito. Bien, bueno, pero antes de eso, nada más recordarles que ayúdenos a compartir esta transmisión con más colegas. Si están en Facebook, lo pueden hacer en los grupos a los que pertenecen. Si nos están viendo por YouTube, pueden copiar la liga y compartirla por grupos de WhatsApp, por ejemplo. De igual forma, no olviden suscribirse al boletín, que ha tenido muchísimo éxito, porque trae todos los eventos del año ordenados de manera cronológica y es en texto. Esto lo hace muy fácil, muy limpio de visualizar para que ustedes puedan organizar su agenda. ¿Cómo te suscribes? Entra a la página de Skenda, que es www.skenda.com.mx, y ahí vas a ver la opción para suscribirte. Solo necesitamos nombre y correo, y con ello ya estás suscrito y te llegan los boletines que los estamos enviando de manera semanal, ¿verdad? De manera semanal. Recuerda que también tenemos ya canal de TikTok, tenemos Telegram, tenemos nuestro Instagram, nuestro Twitter, así es de que, bueno, pues por ahí también nos pueden ver. Déjenme ver porque me mandaron por aquí un acordeón. No sé por dónde me mandaron. Ah, sí, ya. Bien. Importante, muy, muy importante. La próxima transmisión de nuestros amigos de MederiLab es el 20 de mayo. ¿De acuerdo? Así es de que estén atentos. Obviamente lo vamos a estar publicando el 20 de mayo. Nuevamente transmitimos con MederiLab. ¿Sale, vale? Bien. Ahora sí, vamos a presentarles a nuestro invitado de esta noche. Él es el doctor Ricardo Medina Bugarín, quien es egresado como médico veterinario zootecnista por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con 10 años dedicados exclusivamente a la neurología veterinaria. Es director actual del posgrado de Neurología Veterinaria de Latinoamérica por Veterinarios en Web. Saludos a nuestros amigos de Veterinarios en Web. Presidente fundador de la Asociación Mexicana de Neurología Veterinaria, director del Hospital Neurología Veterinaria en Guadalajara, perdón, del Hospital Neurología Veterinaria Guadalajara, esto en Guadalajara, Jalisco. Y les mandamos un fuerte, fuerte abrazo a todos nuestros amigos de Guadalajara. Un placer recibir aquí al doctor Ricardo Medina. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Israel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿listo? Doc. Listísimos, muy contentos de tenerte esta noche aquí con nosotros. Bienvenido. Gracias. Hola, ¿cómo están a todos? Soy el doctor Bugarín. Me da muchísimo gusto que nos puedan acompañar el día de hoy con esta charla, que pienso que puede ser bastante interesante. Y antes que nada, quiero agradecer a Laboratorios MederiLab por el esfuerzo importante que están haciendo en estos webinars, ahora que tenemos el tema de la pandemia, y ustedes saben que se complica hacer este tipo de ponencias en vivo como nosotros quisiéramos. También muchas gracias a Skenda, gracias a Israel por el apoyo técnico, y de antemano esperando que todos se encuentren bien y que sus familiares también lo estén así, ¿vale? Y bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con la charla del día de hoy. Se las voy a compartir. Ok, Israel, ¿se ve la presentación? ¿Correcto? Todo perfecto, adelante. Ok, pues muchísimas gracias nuevamente. Buenas noches para todos los que apenas están conectando.
Y la charla del día de hoy tiene nombre de actualización en la enfermedad discal. La verdad, yo estaba muy emocionado de dar esta plática porque es un tema que a mí en lo particular me apasiona bastante. Yo sé que actualmente, con este tema de la pandemia, hay muchísimas pláticas, webinars, y el tema de las hernias de disco también es un tema que frecuentemente, al menos yo lo puedo ver en charlas, en línea, y yo tengo entendido o pienso que la mayoría de los colegas como yo, la mayoría tienen nociones de lo que es una hernia de disco, de lo que son los signos típicos característicos de una hernia discal en los perritos, que es en esas situaciones que generan una parálisis repentina en las mascotas, con diferentes grados de afección, con diferente signología. Y esta charla es un poco distinta porque no es la clásica plática donde abordaremos como desde los signos comunes, ese tipo de situaciones, sino que vamos a hablar un poco de la actualidad, de las tendencias del diagnóstico, del tratamiento, cuáles son las novedades que tenemos en esta situación de las hernias discales. Es por eso que el día de hoy, bueno, vamos a revisar algunos aspectos generales, porque siempre es importante tener como la parte general de lo que es las hernias de disco y toda esa situación. Y vamos a hablar qué novedades genéticas hay relacionadas con la enfermedad, que vamos a ver que hay unas cuestiones interesantes que han surgido estos últimos años. Vamos a hablar cuáles son las nuevas tendencias en la terapéutica y en el diagnóstico por imagen, cosas, recomendaciones que se les van a dar a ustedes. Todo esto con el objetivo de que ustedes puedan tomar la mejor decisión en la terapéutica de su paciente. Yo sé que hay colegas que ya tienen también tiempo atendiendo el tema de las hernias de disco, habrá otros colegas que hacen más medicina general y a lo mejor no es tan recurrente, pero que también es importante conocer esto para tomar las mejores decisiones con el propietario, lo que sea mejor para su mascota, ¿sí? Entonces, por ahí al final también vamos a platicar, les voy a platicar un poco del pronóstico también. Algunas estadísticas recientes de factores de pronóstico que también los puede orientar bastante. Entonces, vamos a hablar un poco, recordar un poquito qué es el disco intervertebral, que pues es la estrella, la parte estelar de esta plática. Vamos a hablar precisamente de los discos intervertebrales, en específico de las hernias discales. Pero bueno, hay que recordar que el disco intervertebral, que bueno, en la imagen de la izquierda lo vemos como esta estructura, que aquí estoy con el apuntador. ¿Sí se ve, verdad, Israel? Es correcto, Doc. Ok, perfecto. Nada más para saber que me están siguiendo. Ok, entonces tenemos aquí, todo esto es el disco intervertebral. Lo vemos aquí a la derecha, esta es una imagen en vivo, en un corte transverso. El disco intervertebral es una estructura que forma parte de la columna vertebral, ¿sí? Y va a tener la función, va a cumplir una función de amortiguador dentro de la columna. Hay que recordar que los perros, cuando caminan, su columna comprime y expande, y para que pueda comprimir y expander requiere de amortiguadores, y el disco intervertebral es ese amortiguador que necesita la columna para comprimirse y expanderse. Por lo tanto, para poder hacer esa función, necesita tener un contenido como el del líquido. En realidad, viene siendo como, es como una llantita de agua, ¿no? Que le va a dar la capacidad al disco de comprimirse y extenderse. Recordar que anatómicamente vamos a tener una capa externa que se llama anillo fibroso, que lo vemos aquí en la imagen de la derecha, es una capa más gruesa, anillo fibroso, que principalmente se compone de fibras de colágeno, y vamos a tener un tejido más especializado en lo profundo, en el centro, que es un tejido notocordial que se llama núcleo pulposo, que es lo que le da la capacidad de tener esa consistencia como líquida gelatinosa. Lo vamos a ver aquí en el centro, ¿sale? Hay que recordar que anatómicamente el anillo fibroso en la porción ventral es 2 a 3 veces más grueso que en la porción dorsal, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos dos imágenes. Nos vamos a centrar en la imagen de la derecha.
Aquí tenemos una pareja que están tomados de la mano, posiblemente sean esposos. ¿Y por qué les pongo esta imagen? Quiero que veamos que estas personas vemos algo que no es tan común en cuanto al fenotipo característico de una persona. Vemos una persona que tiene un cuerpo alargado, ¿sí? Un cuerpo alargado con extremidades cortas, ¿okay? Tanto arriba como abajo, incluso pueden tener un cuello un poco más angosto, y esto en humanos se conoce como crecimiento disarmónico, ¿sí? Que es un tipo de enanismo que además los humanos tienen una alta prevalencia porque se tienen alrededor de 20.000 a 40.000 nacimientos de niños con enanismo, donde el enanismo acondroplásico es el tipo de enanismo más común. ¿Y por qué les comento esto? Porque esto no dista mucho de lo que nosotros normalmente nos topamos en la clínica veterinaria con los pacientes que sufren hernias discales, ¿no? Yo creo que la mayoría que tiene pacientes que les llegan con una parálisis aguda van a tener este tipo de fenotipo en los pacientes, donde el humano, nosotros los humanos, tenemos la culpa porque hemos intervenido bastante en la modificación de razas, todo para que aparentemente para nosotros sea como un fenotipo más ideal. Se han ido haciendo estas modificaciones para que para nosotros sea como que la raza que buscamos. Y todas estas modificaciones fenotípicas también han provocado algunas alteraciones, mutaciones genéticas que van a sobreexpresar también ciertas enfermedades, y esas enfermedades van a estar igual de ligadas con el fenotipo característico de la raza y las enfermedades que se pueden detonar. Ustedes saben que actualmente se buscan perros que más cortitos, más chaparritos, más larguitos, y todo eso genera algunas enfermedades. Y algo característico, un ejemplo clásico, pues son las hernias de disco, que vemos en pacientes que tienen una complexión muy parecida a la que yo les estoy comentando en los humanos con enanismo, donde vemos un tronco bastante alargado y extremidades cortas. Entonces, estamos viendo que hay un factor genético que puede predisponerse en ciertas razas, sobre todo en razas que tienen hernias discales agudas, y que es algo que actualmente se está estudiando y que ahorita les voy a platicar algunas cosas que se han descubierto respecto a esta condición. Se sabe desde hace mucho tiempo, se ha estudiado y se sabe que hay una relación entre razas condrodistróficas con sufrir hernias de disco. Razas condrodistróficas, me refiero, ya saben, como los Dachshund, los perritos de panda lamita, el bulldog francés, el Shih Tzu, por ejemplo. Y bueno, se sabe que hay una relación íntima entre hernias de disco y razas condrodistróficas. Y se piensa que este tipo de problemas se empezó a detonar cuando el lobo se empezó a separar del perro doméstico, ¿sí? Y desde entonces, desde el siglo XIX, se han venido estudiando la relación de las razas condrodistróficas con hernias de disco, hasta que más o menos llegamos a mediados del siglo XX, donde tenemos la tesis de Hansen, donde empezó a clasificar de mejor manera el tema de las hernias de disco, clasificándolas en Hansen 1, Hansen 2, y desde los años 50 del siglo XX hasta ahorita se siguen haciendo estudios actuales donde hemos cambiado un poquito los conceptos que teníamos anteriormente. Incluso les voy a hablar un poquito en relación a lo de la tesis de Hansen. Y bueno, ¿por qué les hablo todo esto de la parte genética, el fenotipo y todo eso? Porque bueno, se ha descubierto que en algunas razas hay la presencia de un retrogen, que es este retrogen, que se llama FGF4. Eso significa factor de crecimiento de fibroblasto 4. Y antes de avanzar con esto, yo les comento que este es un retrogen que está presente en ciertas razas. ¿Y qué es un retrogen? Bueno, les voy a explicar sin entrar muy profundo en el tema de la genética, a grosso modo. Un retrogen es un segmento de ARN mensajero que en su viaje, al ser traducido, se topa con algo
Ese algo puede ser un virus que casi generalmente, de hecho, es un virus o es un retrovirus, que lo que hace es modificar ese ARN mensajero y volverlo un ADN, y ese ADN lo coloca en otra parte del genoma, ¿sí? Entonces, nuevamente, es un ARN mensajero que al ser traducido se topa con un virus, ese virus lo modifica y lo coloca en otra parte del genoma. Entonces, ese retrogen va a sobreexpresar una serie de proteínas, de factores, como por ejemplo el factor de crecimiento fibroblasto 4. ¿Y qué tiene que ver esto? Que este factor de crecimiento se va a unir a receptores de células mesenquimales que están íntimamente relacionadas con la organogénesis y también con las estructuras axiales, ¿no? Con la composición del esqueleto. ¿Y cuántos factores de crecimiento de fibroblasto hay? Hay muchos, hay 18, y los que a nosotros nos interesan en la charla de hoy es el factor de crecimiento tipo 12, y también en los perros se ha encontrado la presencia del tipo 18. CFA12 significa Canis familiaris 12 y Canis familiaris 18. Por ejemplo, en las personas con enanismo se ha encontrado el defecto en el cromosoma 3 y 4, principalmente en el 4, ¿sí? El factor de crecimiento 4, ¿ok? En los perros es muy importante este factor de crecimiento 12, ¿por qué? Porque este en específico está relacionado con el desarrollo de células notocordiales, de células especializadas, principalmente de la columna vertebral y principalmente a nivel del anillo fibroso del disco intervertebral. Entonces está desarrollado, está relacionado con el anillo fibroso y está relacionado con las epífisis vertebrales. No se sabe bien de dónde proviene el núcleo pulposo. Eso es algo que se está estudiando actualmente, ver si este retrogen 12 tiene algo que ver también con el proceso degenerativo del núcleo pulposo. Sin embargo, hemos visto que los pacientes que tienen este retrogen 12 son más predisponentes que los pacientes que no tienen ninguna copia. Este es un estudio que salió el año pasado, en julio del 2020, donde a raíz de este descubrimiento genético, donde se descubrió este retrogen, se empezaron a analizar diferentes razas. Aquí tenemos del lado izquierdo diferentes razas, como el Beagle, el Cavalier, el Dachshund, el Bulldog francés, ¿no? Y, por ejemplo, si tomamos en cuenta el Dachshund, que es de las razas más predisponentes a sufrir estrucciones discales, aquí se analizaron 509 pacientes, 509 ejemplares, donde vemos que este 1 significa una copia, este significa dos copias, y del lado derecho tenemos una tabla donde está el retrogen 18, también con una copia o dos copias. Vemos el Dachshund, que puede tener bastantes copias dobles, o sea, puede tener hasta dos copias en gran cantidad de pacientes. O sea, a diferencia, por ejemplo, del Clumber Spaniel, que solamente tiene 6, aquí vemos una alta predisposición a ese retrogen, y hay pacientes que tienen una copia y hasta dos copias en gran cantidad. También vemos que hay una gran cantidad del retrogen 18. ¿Y por qué hasta ahorita no nos concentramos mucho en ese retrogen? Porque no se sabe bien la función de este retrogen, ya que hemos visto que hay razas que tienen una gran cantidad de copias también de esta mutación, tienen esta mutación en gran cantidad, y sin embargo no son presentes o el bulldog francés, que también aquí aparece con una gran cantidad de predisposición. Entonces, pacientes, por ejemplo, terriers, como el Fox Terrier, el Westie, que no son tan predisponentes a las hernias discales, hemos visto que también tienen una alta prevalencia de esta mutación del tipo 18. Entonces, parece ser que la que se relaciona meramente con la aparición clínica de hernias discales es este retrogen 12, ¿sí? Y vemos que el Dachshund, el Bulldog, el Basset Hound son razas altamente predisponentes a sufrir extrusiones discales. Y, bueno, voy a mover un poquito un recuadro de aquí que me estorba un poco. Segundito. Ok. Vamos a ver que también este retrogen, ahora que se va estudiando, está
muy relacionado a la aparición de, en ciertas razas, a la edad de aparición en ciertas razas. Por ejemplo, vamos a desglosar un poquito esta tabla. Aquí van a ver que tenemos un puntito verde que dice, bueno, factor de crecimiento de fibroblasto tipo 4. ¿Cómo se dice? Tipo 12, en verde. El verde significa que son pacientes que tienen cero copias, y luego tenemos el factor de crecimiento de fibroblasto tipo 4 con amarillo, son los pacientes que tienen una copia, y los que están en rojo tienen hasta dos copias. ¿Y qué vemos? Vemos que el Dashcam, por ejemplo, el clásico perrito que nos llega con obstrucción discal, tiene una gran cantidad de puntitos rojos. Eso indica que tiene una gran cantidad de mutación genética, incluso con doble copia, en su mayoría doble copia. Y del lado izquierdo vemos la edad en donde normalmente el paciente llega con la presentación clínica. Tenemos aquí unos rectángulos, que estos rectángulos lo que hacen es más o menos centrar en qué momento hay mayor prevalencia de obstrucción discal en estos pacientes. Y aquí vemos que, por ejemplo, el Dashcam frecuentemente lo tiene más entre los 4 y los 8 años. Aunque esto no es tan determinante para decir que con esto podemos saber a qué edad se presentan a cirugía exactamente, pero porque vemos que hay pacientes que pueden también, incluso después de los 12 años, tener algunas obstrucciones discales, pero principalmente son pacientes jóvenes, ¿okay? Aquí tenemos, por ejemplo, que las razas mixtas también tienen esa mutación genética a tener doble copia, principalmente tener una copia, entonces también hay cierta predisposición en un rango de edad un poco más amplio. Y el bulldog francés, que también es otra raza predisponente, vemos que en ellos puede tener una aparición en mayoría. O sea, la mayoría de los pacientes pueden tener una aparición un poco más temprana, que va de los 2 a los 6 años. Lo que sí hemos visto también, eso sí, es muy evidente que las razas pequeñas están siendo más afectadas por la mutación de este gen, de este retrogen. Por ejemplo, vemos el Dashcam. Vemos razas mixtas, vemos el bulldog francés, vemos perritos como el chihuahua que tienen doble copia, y vemos que los perros de talla grande aparecen sin copias o con una mínima predisposición. Perros como el Rottweiler, el Doberman, son menos predisponentes a extrusiones discales, ¿sí? Las extrusiones discales, que son esas hernias de aparición repentina de parálisis aguda, son más frecuentes en razas pequeñas, y tienen que ver con que tienen la predisposición a ese problema de la mutación del gen. Actualmente ha habido bastante controversia de cómo se tienen que clasificar adecuadamente las hernias discales. Todo esto porque tratamos de clasificar mejor este fenómeno. Actualmente, todos los médicos de la nueva generación, pues tenemos como base la tesis de Hansen, la hemos tenido por muchos años, donde se hablaba de un tipo de hernia que se llama Hansen 1 y Hansen 2. Ahora se piensa que el fenómeno, el tema de las hernias de disco, ya sea Hansen 1 o Hansen 2, se engloba todo en un mismo fenómeno, ¿sí? Es un mismo fenómeno donde pueden tener presentación diferente a diferentes niveles, a diferente edad, pero todo entra dentro del mismo fenómeno, y ya no tratamos de ser tan categóricos como clasificarlo como Hansen 1 o Hansen 2, sino simplemente llamar extrusión discal o protrusión discal, que vamos a ver que es parte del mismo fenómeno, pero con una presentación un poco distinta. En general, las extrusiones discales se presentan principalmente, les digo, en razas pequeñas, aunque también puede presentarse en razas grandes, pero lo vemos más como en razas pequeñas. Las protrusiones es un poco más frecuente en razas grandes y a mayor edad. Entonces, recordando lo que nosotros conocíamos como Hansen 1 y Hansen 2, Hansen 1, ya saben, es una condición que genera una parálisis aguda, principalmente en animales jóvenes, en razas condrodistróficas, y esto se produce porque este tejido especializado que está en el centro del núcleo pulposo se empieza a cambiar a un tejido que le llamamos un tejido condrocítico, aunado a una matriz que se calcifica, y en ese proceso en el cual hay una transición
a un tejido más condrocítico, más calcificado, se empieza a acumular un gas dentro del disco, que eso es algo que hemos visto en pacientes con discopatía, la presencia de un gas en el disco, y este gas puede ser un efecto de vacío. Entonces, cuando el anillo fibroso se rompe, que es la capa externa del disco intervertebral, este núcleo pulposo que ya se ha degenerado, se ha vuelto condrocítico, se ha calcificado, se rompe y sale como proyectil. ¿Por qué? Porque a veces se acumula un gas que hace un efecto de vacío y eso provoca un fenómeno de contusión y de compresión, ¿sí? Entonces, la contusión es lo que causa la parálisis repentina en el paciente, y a esto, a esta explicación, nosotros le llamamos metaplasia condroide, ¿sí? A esto, todo esto que les expliqué, decimos que es un fenómeno de metaplasia condroide. El Hansen tipo 2, esta es una condición que les comentaba, se presenta principalmente en razas grandes. Es de una progresión un poco más lenta, no suele ser tan doloroso como una aparición repentina que tiene esta aparición contusiva del Hansen 1. Aquí tenemos una aparición más progresiva, más lenta, y bueno, decíamos que la Hansen 2 se producía porque el anillo fibroso se empezaba a engrosar, se generaba como un abombamiento del anillo fibroso, y a eso le llamábamos una metaplasia fibroide, porque decíamos que el anillo fibroso cambiaba, se engrosaba, y eso generaba un abombamiento y por lo tanto una compresión. Pero ahora sabemos que no es así. Ahora sabemos que, por ejemplo, los pacientes no condrodistróficos, que son los que sufren más el Hansen 2, hemos visto que ellos tienen el mismo proceso de degeneración que ocurre en el Hansen 1. O sea, ellos sufren una metaplasia condroide del núcleo pulposo, y lo que pasa en ellos es que este tejido condrocítico calcificado se empieza a infiltrar entre las capas del anillo fibroso y se empieza a acumular ahí, y eso es lo que empieza a ocasionar el abombamiento del disco intervertebral. Eso, aunado a diferentes cambios biomecánicos en el paciente y a la edad. Entonces, ahora ya no se dice que es una metaplasia fibroide, sino que ambas condiciones son una metaplasia condroide, ¿sí? Pero simplemente es el mismo fenómeno, pero en diferentes niveles. Simplemente en algunas razas este fenómeno se presenta a mayor edad y diferente nivel de afección, ¿okay? Pero todo ya entra dentro del mismo fenómeno. Entonces, actualmente han surgido también diferentes escalas para clasificar la degeneración del disco intervertebral, donde podemos ver qué grados se van produciendo de afección. Tenemos aquí la escala de Thompson y tenemos la escala de Fishman. Y bueno, en este lado izquierdo son imágenes de una resonancia que está ponderada en T2. Las resonancias ponderadas en T2 permiten ver todo lo que es líquido, se ve blanco, todo lo que tiene como agua se ve blanco. Entonces, este círculo blanco es el disco intervertebral, es un disco sano, entonces tiene buena señal. Y vamos viendo que al paso de los años, este disco se va a ir degenerando y va a ir perdiendo la señal. También está la escala de Thompson, donde podemos ver físicamente cómo el disco, de parecer una llantita de agua, se va degenerando, se va calcificando, se va deshidratando. Y bueno, con todo esto que les he comentado, actualmente ha salido una tabla que nos ayuda a clasificar de mejor forma, o es una propuesta de clasificación de la enfermedad discal en los perros, donde vamos a ver dos tipos de grupos, la enfermedad discal como tal y las afecciones vasculares, las embolizaciones, sobre todo el embolismo fibrocartilaginoso. Y en esta tabla hay dos subgrupos. Tenemos la enfermedad degenerativa discal, que es en la que nos vamos a centrar el día de hoy, y las hernias discales con núcleo pulposo hidratado. El día de hoy nos vamos a enfocar sobre todo en las obstrucciones discales, que son las que tienen una mayor frecuencia en la clínica, y creo que para el médico general también es lo que le causa una mayor preocupación cuando el paciente llega con una parálisis repentina.
y sobre todo el tipo de, vamos a revisar el tipo de hernia que es un poco más común. Entonces, aquí si se fijan, tenemos la enfermedad degenerativa discal y la tenemos también dividida en dos partes. Tenemos la metaplasia condroide tardía. Esta metaplasia condroide tardía es la que le llamábamos antes Hansen tipo 2. ¿Sí? Entonces, esta es la que afecta a razas no condrodistróficas, que les comento, ya les, bueno, les expliqué un poquito más o menos de lo que ocurre ahí, aunado a la edad y a factores biomecánicos. Pero esto es lo que conocíamos antes como Hansen tipo 2. Aquí la P significa protrusión discal. Entonces, esto es algo que genera principalmente una protrusión discal. Y aquí tenemos metaplasia condroide temprana. ¿Okay? Que eso es lo que vemos nosotros en las razas condrodistróficas que principalmente están afectadas por este factor de crecimiento de fibroblasto, este retrogen. Ustedes ven una línea gruesa y del lado izquierdo dice no condrodistróficas y una línea delgada. Quiere decir que también afecta a razas no condrodistróficas, pero en menor cantidad. Por eso aquí vemos una línea gruesa y aquí vemos una línea delgada, porque esto indica mayor cantidad, aquí en menor cantidad. Y esto va a ocasionar lo que anteriormente llamábamos como Hansen tipo 1, las extrusiones discales. ¿Okay? Todo esto, bueno, aquí yo les dejo el dato del artículo donde ustedes lo pueden revisar más profundamente, si lo quieren desglosar un poquito más. Y bueno, después de ahorita esta pequeña introducción, vamos a ver qué hay de nuevo en recomendación del diagnóstico por imagen en las extrusiones discales. Vamos a empezar con la radiografía de columna simple. Por muchos años, cuando no teníamos acceso a estudios de imagen avanzada, la radiografía era algo que nos ayudaba en el diagnóstico de las hernias discales. Hoy en día esto ha cambiado muchísimo porque hemos visto que la radiografía simple tiene una muy escasa sensibilidad. Estamos hablando que es, su sensibilidad puede llegar máximo a un 61% en el diagnóstico de las hernias discales. O sea, quiere decir que muchos de los hallazgos característicos que nosotros veíamos antes y decíamos que esto es algo que todavía es reciente con muchos médicos y así lo hacen, que dicen, bueno, aquí hay un acortamiento del espacio intervertebral, o sea, hay una listesis vertebral, de repente podemos ver una disminución del foramen vertebral, un acortamiento de las facetas articulares, y a veces, bueno, decíamos que estos signos eran como sinónimo de una hernia discal, y ahora sabemos que no es así, ahora sabemos que en estudios recientes podemos tener hasta un 40% de error solamente con creer que por estos cambios el paciente está sufriendo seguramente una extrusión discal. Estamos viendo que la sensibilidad que pueden tener estos pacientitos en la región toracolumbar es de un 51 a 61%, o sea, no es un estudio muy sensible para las extrusiones discales. En la región cervical la sensibilidad todavía es menor, es de un 35%. Pero entonces, ¿por qué les pongo las radiografías si es algo que en el tema de extrusiones discales no se está usando como un factor determinante para decir que el paciente tiene una hernia y mucho menos para intervenir a un perrito solamente con una radiografía? Porque ya vimos que tenemos casi un 40% o casi un 50% de posibilidades de que nos podamos equivocar en el espacio que está afectado y creemos que aquí está una hernia y a lo mejor es la de acá, a lo mejor la de acá. ¿Okay? ¿Pero por qué se sigue usando? Porque tenemos que descartar otras cosas que pueden generar parálisis repentina en estos pacientes, que pueden generar dolor en la columna. Entonces, la radiografía simple sigue siendo indispensable para descartar otras situaciones, como las fracturas, como las subluxaciones vertebrales. Podemos ver algunos cambios característicos de algunos tipos de tumores, no de todos, pero algunos tipos de tumores vertebrales. Y también podemos identificar infecciones vertebrales, que eso sí, en la práctica clínica, la radiografía ayuda mucho para el diagnóstico de infecciones vertebrales, pero no tanto para el tema de extrusiones discales. Aquí les dejo un artículo en el cual se evaluó la predisposición que tenían los Dachshund, que tenían los perritos salchicha, a sufrir hernias de disco en perros que presentaban calcificaciones en las radiografías y perros que sufrieron hernias sin tener calcificación. Se estudiaron 25 casos
Y se determinó que realmente, aunque el paciente tenga varias calcificaciones en la columna, no influye en que sea realmente más predisponente a tener una hernia discal. O sea, en este estudio fue la misma cantidad de perros que tuvieron extrusiones discales sin calcificación que con calcificación. Entonces, parece ser que la calcificación no es igual a hernia. El hecho de tener una calcificación no significa que ahí esté cursando con una hernia discal, ¿sí? Ya estudios recientes nos han dicho que no es así. Entonces, las radiografías solamente son sugerentes, ¿sí? Otra cosa que también vemos es que también la reducción del espacio intervertebral también no es algo preciso para determinar que por eso el paciente esté cursando una hernia de disco. Actualmente, lo ideal en estos casos es comentarle al propietario, si ustedes notan como cambios radiológicos sospechosos, que bueno, hay cambios característicos que dan la probabilidad de que puede ser, pero que definitivamente se tiene que llegar a un diagnóstico más avanzado para estar seguros, porque ya los estudios recientes nos demuestran que no siempre es compatible con una hernia de disco, ¿sí? Con una extrusión discal, sobre todo. Aquí, por ejemplo, les voy a hablar un poco del tema de las protusiones discales en radiología. Hay muchos estudios de extrusiones discales, pero hay muy pocos estudios en las protusiones discales. De hecho, hay muchísimo menos. Y el tema radiológico, hemos visto que algunos factores, como algunos cambios radiológicos, como la espondilosis deformante, ¿sí? Estos puentes óseos que ven muchos médicos, tampoco es sinónimo de hernia, ¿sí? Pacientes que sufren protusiones discales y tienen además puentes, lo puedes encontrar en un 47% de los casos. O sea, un paciente con hernia y un puente lo vas a ver en el 47% de los casos. ¿Qué significa esto? Que hay casi un 50% de probabilidad de que el puente no tenga nada que ver con una hernia de disco. Y esto tiene mucho sentido porque sabemos que la espondilosis deformante solamente es un signo de inestabilidad vertebral. Por ejemplo, si el paciente de manera crónica tiene un vencimiento de los ligamentos que mantienen la columna en su posición de forma milimétrica, el organismo va a tratar de protegerse formando esta calcificación que se llama entesofitos, formando un puente que lo que está tratando de hacer es unir una vértebra con otra, ¿sí? Para tratar de fijar la articulación y de que no se mueva. Y es por eso que de repente pueden ver radiografías de perros llenos de puentes y caminando como si nada y sin dolor. ¿Por qué? Porque la espondilosis deformante sola no debe generar ni deficiencias neurológicas ni dolor. Si genera deficiencias neurológicas o dolor, es porque está relacionada a un factor patológico que puede ser una protusión discal, pero esto solamente en el 47% de los casos. Si le duele, puede ser que tenga una infección vertebral y puede ser que tenga un tumor a la médula espinal o un tumor vertebral que está generando un poco de inestabilidad y por eso se generó el puente. Pero deben por completo olvidar el tema de que puente óseo es igual a hernia, porque no es así, se pueden equivocar en un 50% de los casos, ¿sí? Por eso es importante el tema de hacer un diagnóstico un poco más preciso. La esclerosis de la epífisis vertebral lo puedes encontrar en un 67% de casos de perros con protusión discal. ¿Qué es la esclerosis? Pues este cambio radioopaco que ocurre en las epífisis, en los bordes vertebrales. Aquí vemos como un cambio de densidad blanquecino, lo vemos aquí, lo vemos aquí y lo vemos aquí, y eso tampoco es sinónimo, perdón, de protrusión discal. Estrechamiento del espacio intervertebral solamente en el 25% de los casos. O sea, quiere decir que el 75% de los perros que sufren protrusiones discales no tienen una reducción del espacio intervertebral. Así que mucho ojo con. Un estudio que se utilizó también anteriormente, se ha utilizado por muchos años, pero que ya está en desuso, es la mielografía. La mielografía es un estudio contrastado de la médula espinal, es un estudio en el cual el paciente anestesiado se hace una punción en la cisterna magna o la cisterna lumbar.
y se llega al espacio subaracnoideo, por donde corre el líquido cefalorraquídeo que viene desde el cerebro hacia la médula espinal, y este es un procedimiento donde se va a inyectar un medio de contraste en el espacio subaracnoideo que va a ir iluminando la médula espinal porque va a ir corriendo junto con el líquido cefalorraquídeo. Este es un estudio que, de hecho, yo lo utilicé por mucho tiempo y hasta hace poco, la verdad, lo dejé de hacer. Cuando a medida de que tenemos mayor posibilidad de hacer resonancia, de que se busca diagnósticos más precisos, dejamos de hacer ese estudio. ¿Por qué lo dejamos de hacer? Porque para muchas condiciones de la médula espinal en los perros no tiene mucha sensibilidad. Y además que tiene más efectos secundarios, más riesgos de los que podríamos tener en una resonancia. Por ejemplo, una de las desventajas es que podemos tener convulsiones casi en un 21% de los casos, sobre todo en pacientes que tienen mielografías altas, y también se pueden ocasionar en raras ocasiones algunos efectos secundarios al contraste, como una mielitis química. También, hablando del tema de las extrusiones discales, que es lo que nos interesa el día de hoy, podemos tener equivocaciones, sobre todo en extrusiones lateralizadas o foraminales. Aquí sí hay una baja sensibilidad, aquí lo vemos del lado izquierdo, que la localización de la lateralización de la hernia te puedes equivocar hasta en un 50%. Y a la hora de hacer cirugía facilita muchísimo abordar exactamente en el lado que está más afectado. Para la identificación del espacio, es un estudio que sí puede ser de utilidad, tiene un 99% de sensibilidad, donde tú puedes identificar el espacio de la extrusión discal, ¿sí? Pero no es muy sensible para detectar otros detalles que se pueden ver en la resonancia y descartar otro tipo de extrusiones discales, sobre todo extrusiones discales de núcleo, con núcleo pulposo hidratado. La tomografía computarizada es un estudio muy sensible para el tema de las extrusiones discales. No es tan sensible para otras condiciones neurológicas de la médula espinal. En general es un estudio que se utiliza más para ver las cuestiones óseas de la columna o del cráneo, pero el tema de las extrusiones discales sí tiene una alta sensibilidad. Y tenemos tres tipos de estudios que se pueden hacer con la tomografía. Tenemos la tomografía simple, tenemos la mielotac, que es como esta imagen de abajo, que es un contraste que se administra en el espacio subaracnoideo, igual que una hernia de disco, que sirve para ayudar a identificar de forma más precisa a veces el espacio y ver con un poco de mayor precisión de las lesiones discales. Y tenemos el angiotac, donde se administra un contraste endovenoso, ¿sí? En este estudio, como yo les comento, creo que es una buena opción en los pacientes que son razas condrodistróficas. Por ejemplo, llega un Dachshund que tiene una alta probabilidad de que sea una extrusión discal. La tomografía puede ser una opción porque además es más barata que una resonancia. No necesita anestesiarse por tanto tiempo, es un estudio mucho más rápido. A diferencia de una radiografía, nos permite, y de una mielografía también, nos permite tener un corte transverso para poder ver hacia qué lado está la afección. Si la hernia de disco está lateralizada hacia la izquierda o hacia la derecha, ustedes pueden ver hay cambios de densidad característicos de una hernia de disco. De hecho, aquí vemos, por ejemplo, una imagen donde el disco que está extruido tiene casi la misma densidad que el hueso, ¿no? Porque es un disco calcificado. Entonces, creo que la tomografía puede ser una opción, sobre todo si no hay mucho presupuesto, sobre todo si sospechan una extrusión. Ahora, por ejemplo, yo, si es un paciente que perdió la sensibilidad profunda, tiene una lesión muy grave y quisiera ver si no hay un riesgo de mielomalacia, qué tan extensa la inflamación, si no hay una hemorragia asociada, entonces ahí mando a hacer preferentemente una resonancia. Pero bueno, en emergencia creo que es un estudio altamente sensible. También a veces se pueden encontrar este gas que se acumula en el núcleo pulposo muchas veces, y también se puede encontrar a nivel epidural. Es un gas que se mira a veces por la tomografía. A nivel epidural es muy raro encontrarlo,
En los discos degenerados es un hallazgo, solamente es un hallazgo relacionado a problemas de destrucciones discales, de discopatías. Y bueno, les quiero mostrar aquí unas tablas que son muy interesantes, unos estudios donde se compara la sensibilidad de la mielografía versus la tomografía en extrusiones discales, en hernias de disco. Aquí vemos que la mielografía y la tomografía tienen prácticamente la misma sensibilidad, prácticamente están alrededor de un 80% de sensibilidad para el diagnóstico de las hernias discales, ¿sí? Entonces parece ser que entre mielografía y tomografía no hay mucha diferencia, ¿sí? El tema es que la mielografía es un estudio un poco más invasivo, sobre todo si es una mielografía versus una tomografía simple, sin contraste. Aquí vemos que incluso, de hecho, la mielografía puede ser un poquitito más sensible que incluso la tomografía en algunos aspectos del diagnóstico de las hernias discales. En el lado derecho, aquí es un estudio donde midieron qué tan sensible la tomografía, bien, teniendo vistas longitudinales, vistas laterales, y vemos que tiene mayor sensibilidad para la detección de afecciones longitudinales y laterales la tomografía. Aquí sí hace mucha diferencia versus la mielografía. Entonces parece que la mielografía, lo que les comentaba, para detectar qué tan lateralizada está la lesión, pues es mucho menos sensible que la tomografía. Pero bueno, la mielografía se puede utilizar, el colega la puede utilizar, sobre todo si está en una ciudad donde no tiene un acceso fácil a resonancia o a tomografía. Bueno, yo creo que en el caso de una extrusión discal es algo que te puede ayudar a solucionar el problema en la gran mayoría de los casos, a menos que tú lo puedas abordar si se necesita hacer. También aquí hay otro estudio donde se midió la tomografía simple con mielotac y con la mielografía en pacientes que sufrieron un traumatismo agudo de la médula espinal. No precisamente por extrusiones discales, sino por otros factores. Es por eso que aquí vemos que la mielotac tuvo mayor sensibilidad para descartar mielopatías agudas, a diferencia de la tomografía simple, ¿eh? Pero esto es porque no todos estos pacientes que se estudiaron en este artículo eran pacientes con extrusiones discales, con hernias discales, eran pacientes que también venían con otras condiciones de trauma medular agudo, aunque la gran mayoría eran hernias discales. Aquí también, por ejemplo, vamos a medir entonces la sensibilidad. Vamos a comparar qué tan sensible es el estudio de tomografía para el diagnóstico de las mielopatías. En este caso son mielopatías toracolumbares, pacientes con hernia de disco toracolumbar. Y vemos que la resonancia tiene un poco más de 90% de sensibilidad, o sea, es 90% efectiva para el diagnóstico de las hernias discales. La tomografía simple por sí sola no dista mucho de la resonancia en extrusiones discales, ¿eh? Entonces aquí vemos que ambas técnicas pueden ser buena opción. En general, los neurólogos preferimos utilizar la resonancia. Y bueno, este estudio comparativo nos va a dar la pauta para hablar un poquito del tema de la resonancia magnética, ahora que muchos colegas cada vez tienen más acceso a este tipo de estudios. La verdad que a medida que uno va conociendo el diagnóstico a través de estas imágenes, vas mostrando más interés y más entusiasmo por el tratamiento de esta enfermedad de las mascotas, porque tenemos más herramientas para actuar. Y la resonancia magnética sigue siendo el estudio de elección para los pacientes con hernia discal y sobre todo pacientes con extrusiones discales, porque como les decía, nos permite ver más cosas específicas a diferencia de la tomografía y la mielografía. Por ejemplo, esta es una resonancia ponderada en T2. Yo les decía que las resonancias ponderadas en T2, lo que es agua, se ve blanco. Entonces aquí vemos, o sea, lo que tiene como líquido, esa consistencia líquida. Entonces aquí vemos una línea blanca que va por dorsal y que va por ventral, que es el líquido cefalorraquídeo, que va contornado también la médula espinal. Vemos también que, vemos aquí unas
unos objetos circulares, que son los discos intervertebrales, que los vemos un poco blanquecinos. ¿Por qué? Porque yo les digo que el disco normalmente tiene contenido líquido, tiene agua, entonces vamos a ver los blanquecinos en una secuencia ponderada entre dos. Y bueno, aquí vemos que hay una pérdida de la señal de la resonancia, donde vemos que la médula espinal, que es este cordoncito gris, hace una especie de reloj de arena. Vemos que el ancho de aquí, y comparamos con el ancho de acá, es mucho más estrecho. Aquí estamos viendo que hay un efecto compresivo, que aquí hay algo que incluso tiene baja densidad, que está presionando la médula espinal y que incluso está relacionado a un disco que no está bien hidratado, ¿sí? Una ventaja en la resonancia es que podemos evaluar los discos hidratados, qué proceso de generación pueden tener. Podemos revisar si, qué tan extenso es la inflamación que está generando esta presión en la médula espinal. Por ejemplo, un paciente que tiene una inflamación intramedular que aparece como hiperintensa, que se extiende en más de 4 o 5, se habla de hasta 5 o 6 espacios vertebrales, puede estar sospechoso a mielomalacia, ¿okay? Por ejemplo, en un corte transversal, que eso es muy importante para el diagnóstico de las obstrucciones discales, por ejemplo, si nosotros observamos, podemos ver el grado de compresión que está generando esto en la médula espinal. Aquí tenemos la hernia discal, aquí tenemos el lugar donde va el disco intervertebral, y este es el disco que va extruyendo, que va presionando, y tenemos aquí diferentes grados de compresión. Se habla de una compresión leve, si esta compresión es menor al 25%, una compresión moderada entre 25 y 50%, y una compresión grave si es mayor a 50%. Esto es más a nivel de la región cervical, porque se ha visto que a nivel de la región toracolumbar no está muy relacionado la compresión con la afección clínica. O sea, hemos visto perros que tienen una compresión grave y sin embargo clínicamente no se ven tan mal. Pero a nivel cervical es un poquito más relacionado a la clínica. Y, por ejemplo, aquí tenemos una secuencia ponderada en T2 y tenemos una secuencia ponderada en T1. La secuencia ponderada en T1 es muy útil para identificar las obstrucciones discales, porque podemos ver que incluso el material discal se ve más hipointenso en la secuencia T1, que es lo que nos ayuda un poco a diferenciar. En este estudio se intentó identificar las características en resonancia de perros que tenían obstrucciones discales versus pacientes que tenían protrusiones discales, para intentar diferenciar un tipo de hernia con otro tipo de hernia. ¿Por qué? Porque a veces es muy complicado, incluso en resonancia, diferenciar si el paciente tiene una extrusión o una protrusión. No siempre es muy sencillo. Y bueno, aquí hay 4 pautas que uno puede considerar para reconocer una protrusión discal. En este caso, en las protrusiones discales, se vio en este estudio que las protrusiones por lo general se encuentran más en la línea media, o sea, presionan en el centro de la médula espinal y no suelen ser tan lateralizadas. Ahora, esto no es una regla, hay protrusiones que también pueden estar lateralizadas, pero en este estudio se encontró que la mayoría de las protrusiones discales se encuentran en la línea media y no suelen ser muy lateralizadas. También se observó que las protrusiones discales pueden tener una pérdida parcial de la hiperintensidad del núcleo pulposo, o sea, esa disminución de la intensidad de la señal del núcleo pulposo no la pierde tanto como en las obstrucciones discales. En las obstrucciones discales tiende a ser más marcada la pérdida de señal. También se ha observado que en los pacientes con protrusiones discales, por lo general, es común ver más de una hernia o tener hernias múltiples. Y también se ha visto que el material discal en las protrusiones discales no suele extenderse más allá del espacio intervertebral. O sea, no es una lesión que van a ver un poco expandida hacia el cuerpo vertebral, porque incluso hay extrusiones discales que pueden migrar a otros espacios vertebrales. Pero en las protrusiones discales, la mayoría de los pacientes no suelen extenderse más allá del espacio intervertebral, suelen estar en la línea media. Este es un estudio que se llama mielorresonancia,
Y esto no es más que una secuencia de resonancia muy ponderada en T2, donde nos va a dar una imagen muy parecida a lo de la resonancia. Yo les decía que las secuencias T2, pues podemos ver como más blanco lo que es líquido, y esta secuencia que está muy ponderada en T2 nos va a dar una señal como de mielografía, ¿sí? Entonces, esto nos puede ayudar a identificar un poco más la extrusión e incluso se dice que si esta pérdida de la señal en una mielorresonancia, si se extiende más allá de siete cuerpos, perdón, de cuatro o cinco cuerpos vertebrales que tengan la anchura de la lumbar 2, puede ser sospechoso a una mielomalacia. Digo, no sé si me entendieron bien. O sea, ustedes tienen que medir que esto no se pierda hasta cuatro veces más de lo que mide el ancho del cuerpo vertebral de la lumbar 2, ¿sí? Más de cuatro o cinco espacios del ancho de la lumbar 2 puede ser una sospecha a que el paciente pudiera estar iniciando con una mielomalacia. Otras secuencias de resonancia que actualmente se están estudiando para el diagnóstico de las hernias discales en los perros y de lesiones medulares son las imágenes por difusión. Este es un tipo de imagen muy especializada. Aquí se hizo un estudio en pacientes que tenían lesiones crónicas de la médula espinal. Se hizo en pacientes con lesiones crónicas, porque estos pacientes, al tener estas lesiones crónicas, pues tenían menos artefacto, menos inflamación, menos hematomas y ese tipo de factores que pueden influir en que podamos ver mejor la imagen. Y bueno, aquí por ejemplo vemos en azul las fibras nerviosas de la médula espinal, donde las podemos ver claramente. Aquí prácticamente estamos viendo las moléculas de nitrógeno del tejido nervioso, versus, por ejemplo, esta imagen de un poco más abajo, donde empezamos a ver que las fibras nerviosas no se están uniendo, o sea, es una lesión en la cual ya no hay tan buena comunicación en la médula espinal. Y, sin embargo, aquí, por ejemplo, en la imagen de abajo, con este estudio, podemos ver que ya hay una sección de la médula espinal, quizá una sección física, pero sí una sección de fibras nerviosas, donde ya las fibras no se pueden comunicar. Y aquí lo que se busca es ver si este tipo de lesión se puede relacionar con el grado de afección neurológica en el paciente, ¿sí? Entonces, este es un estudio que seguramente en un futuro lo vamos a poder utilizar con mayor frecuencia para revisar el grado de afección medular en nuestros pacientes. Más o menos en resumen de lo que les comenté, las extrusiones discales, resonancia a nivel cervical, va a ser un poco menos frecuente encontrar extrusiones discales, más o menos un 25% de recurrencia. Parece ser que entre la cervical 2 y la cervical 5 es el sitio más frecuente de afección. A nivel toracolumbar podemos tener una incidencia un poco más alta, de un 66% a un 83%, y el 75% de los casos con extrusiones discales los van a localizar entre T12, T13 y T13L1 principalmente. Pueden ir desde la T11 hasta la lumbar 3, hasta la lumbar 1, perdón, pero este es el segmento que frecuentemente se afecta. Y bueno, ya estamos un poco pasándonos del tiempo, voy a ir un poco más rápido para alcanzar a abordar todo. Y bueno, básicamente con esto vamos a empezar a adentrarnos en qué decisiones debe de tomar el médico para el tratamiento de las hernias discales. Y aquí les quise compartir un artículo muy interesante donde se entrevistaron neurólogos y cirujanos generales que hacen este tipo de cirugía de hernia discal y traumatólogos que también lo hacen. Y aquí vimos que para el diagnóstico el 77% de los neurólogos prefiere hacer una resonancia versus los cirujanos y los ortopedistas, que en un 58% hacen más frecuente la tomografía, ¿eh? La frecuencia con la que hace un neurólogo una cirugía de columna por hernia discal es de un 77%, y la frecuencia en un cirujano general o en un traumatólogo es de un 18% en este estudio.
También aquí algo muy interesante es que los neurólogos prefieren hacer la técnica con fenestración del disco intervertebral, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, en un 69%, y solamente el 36% de los cirujanos diplomados en cirugía o los traumatólogos, solamente el 36% hace la fenestración del disco. Entonces, es difícil hacer estudios comparativos precisos en los cuales podamos medir en el mismo paciente qué tanto éxito hay si lo tratamos médicamente y qué tanto éxito hay si lo tratamos con cirugía. Entonces, es difícil hacerlo en el mismo paciente. Y tenemos algunos estudios como este, estudios recientes, donde se han comparado un grupo de animales que se trataron con cirugía y sin cirugía en diferentes niveles de afección. Por ejemplo, aquí tenemos pacientes que solamente llegaron con dolor, dolor en la columna, con hiperestesia paraespinal, 143 pacientes en este estudio, de los cuales con tratamiento médico o rehabilitación, casi hasta el 100% pudieron mejorar. Puede ir esto del 60 al 100% únicamente con tratamiento, reposo, rehabilitación, y si se opera ese paciente tiene un 97% de posibilidad de mejoría. En pacientes que ya empiezan a tener una debilidad, se fijan, ya el porcentaje de éxito solamente con tratamiento es un poco inferior a lo que es hacer una cirugía, en un 95%. Vemos que los pacientes que ya no son ambulatorios, o sea, paciente que ya no se puede levantar y que sin embargo todavía puede mover las extremidades, tenemos un 93% de éxito con una cirugía y casi un 80% de posibilidades solamente con tratamiento médico. Donde sí cambia mucho es cuando el paciente tiene una parálisis sin sensibilidad profunda. La sensibilidad profunda sigue siendo el factor de pronóstico más importante para el éxito de la recuperación en el paciente. Y vemos que un paciente que tiene una parálisis completa, una paraplegia, y además no tiene sensibilidad profunda, tiene solamente el 10% de posibilidades de recuperarse con rehabilitación o tratamiento médico, reposo. Y tenemos un 61% de posibilidades de recuperarlo con una descompresión. También algo importante que se ha visto es que el tiempo de recuperación promedio con una cirugía es de 15 días, o sea, el paciente se suele recuperar en 15 días, puede ser un poco más, un poco menos, y sin cirugía son pacientes que demoran más en recuperarse, que eso también es algo importante que le tienen que comentar al propietario. Entonces, por lo tanto, también hay varios estudios donde, bueno, se ha querido investigar qué tan urgente es hacer la cirugía, sobre todo cuando el paciente pierde la sensibilidad, y siempre nos preguntamos si debemos de operar después de las 48 horas si el paciente no tiene sensibilidad. Aquí hay un estudio muy interesante de pacientes que entraron a cirugía por una extrusión discal sin sensibilidad profunda, ¿sí? Todos en grado 5. Y aquí vemos que, lo que les comentaba más o menos en la tabla anterior, el 58% de estos pacientes recuperaron la sensibilidad en un lapso de tiempo de alrededor de 3 meses, ¿sí? Pero se encontró que no había una relación muy estrecha, al parecer, entre operarlo en las primeras horas o operarlo incluso después de 48 horas. Aún así, la recomendación sigue siendo que entre más rápido es más probable que se pueda recuperar, ¿sí? Aunque todavía no se ha podido comprobar o no tenemos un estudio tan determinante que nos diga realmente si después de 3-4 días el paciente ya no tiene sensibilidad. Este estudio nos dice que hay pacientes que, pues, al parecer no importó mucho. Ahora se sabe, con otro tipo de estudios también que se han realizado, hemos visto que no hay mucha diferencia entre operar al paciente a la 1 de la madrugada a esperar unas horas más y operarlo, por ejemplo, en la mañana. Parece ser que no es un factor tan determinante para la recuperación del paciente, sobre todo con afecciones graves. Lo que sí se ha visto, que el paciente con una hernia en un grado 1, grado 2, o sea, un paciente que solamente tiene una debilidad, si lo operas rápido, se recupera más rápido. Eso sí es algo que es evidente, pero en los pacientes con lesiones graves, parece ser que si el paciente te llega a las 11 de la noche,
y estás muy cansado, has tenido mucho trabajo o no hay las condiciones para hacer la cirugía en la madrugada, puede esperar a operarlo en el transcurso del día siguiente y parece ser que no hay mucha diferencia en factores de pronóstico. Sin embargo, yo les sigo recomendando y la recomendación en general que les damos es que entre más rápido, mejor. Algo importante es que en estos pacientes que tuvieron afección grado 5, en un 13% desarrollaron mielomalacia, o sea, estos pacientes tienen un 13% de posibilidad de desarrollar una mielomalacia y fallecer. E incluso en humanos hay un estudio en el cual el traumatismo medular es un estudio bastante amplio donde lo hicieron con 800 pacientes. Tampoco encontraron una relación entre pronóstico y tiempo de recuperación al momento de hacer la cirugía. O sea, parece ser que tampoco ellos, incluso con lesiones traumáticas más graves, no hubo mucha diferencia entre tardaban un día o 2 días. Pero les digo, sin embargo, la recomendación todavía sigue siendo entre más rápido, mejor, y sobre todo si es un grado 5, porque hay una mayor posibilidad de que haga una mielomalacia si ese paciente va avanzando en su parálisis. La fenestración es una técnica quirúrgica que ahorita ha entrado en debate. Algunos neurólogos han metido esto a debate, o sea, han metido esa incertidumbre de qué tan conveniente es hacer la fenestración en los perros. Y bueno, de aquí han salido varias revisiones, varios estudios muy interesantes. Con bastante número de casos, vemos aquí unos con 200 y tantos, otros con 600 en casos y tantos, perdón. Aquí, por ejemplo, tenemos una revisión, un estudio retrospectivo en 229 pacientes que les hicieron una hemilaminectomía en pacientes con obstrucciones discales sin fenestrar los discos. En ningún paciente fenestraron discos y estos pacientes tuvieron casi un 20% de recurrencia. ¿Qué significa esto? Que los pacientes con hernia discal, aunque se operen, pueden tener un cierto porcentaje de recurrencia de la misma afección. Y se ha visto que los pacientes que se operan y no se fenestra el disco, en este estudio pudieron tener hasta un 20% de recurrencia. Aquí, por ejemplo, en ese estudio retrospectivo, se hizo la fenestración profiláctica en varios sitios, no solamente en el sitio donde está la hernia, sino en otros sitios con discos degenerados. Y vimos que la recurrencia fue muchísimo menor, fue de un 4.4%. Aquí hay otro estudio donde también, en estudios donde se hicieron la hemilaminectomía, se hizo la cirugía y se fenestró un solo sitio, vimos que no hubo recurrencia en los perros que se hizo la fenestración, no hubo ninguna recurrencia en esos pacientes y en los que no se hizo hubo hasta un 60% de recurrencia de síntomas. Hay dos estudios que nos indican que puede estar en un 7.5 y este es un estudio muy interesante donde si fenestran varios espacios, aquí hablan desde T11 hasta la lumbar 4, que son los espacios vertebrales con mayor predisposición, ellos puedes tener hasta un 2.3% solamente de incidencia, o sea, de recurrencia, perdón. Entonces, este estudio indica que la fenestración puede ayudar a reducir la reincidencia y es algo que se recomendaría hacer. Pero esto es una recomendación muy particular, o sea, es algo que, más bien, esto es algo que el médico debe de ¿cómo se dice? De valorar de forma particular. Yo en lo personal no estoy muy convencido que se tengan que fenestrar todos los espacios, o sea, varios espacios a la vez, si el paciente no está cursando con alguna otra hernia. Sí creo que la fenestración en el sitio de la hernia discal puede ayudar mucho. Lo que a mí no me convence mucho es fenestrar varios sitios. Ahora, es una técnica quirúrgica que no es difícil, es sencilla. Y al menos en neurocirugía es algo que estamos haciendo acompañado de la hemilaminectomía normal. En las protrusiones discales nos hacemos la pregunta, ¿es el mismo pronóstico que yo les enseñé en la tabla anterior con las extrusiones discales? Vemos que el pronóstico en las protrusiones discales en estudios como estos nos dicen que en general el pronóstico es peor.
Son pacientes que ya tienen una lesión crónica, normalmente tienen signos ya de varios meses, y estos pacientes en los cuales la afección se perpetúa y se generan ya secuelas que son más difíciles de revertir, el tratamiento quirúrgico solamente puede tener hasta un 70% de probabilidades de éxito, mientras que el conservador un 30%. Entonces, normalmente cuando tenemos pacientes con protrusiones discales, es difícil que tenemos que valorar mucho si queremos en realidad entrar a una cirugía con ese paciente porque no tienen muy buena tasa de éxito. Una de las complicaciones que pueden existir en los pacientes que tienen hernias discales graves, esas parálisis repentinas y además con pérdida de sensibilidad, son, tienen una alta recurrencia a sufrir una condición que se llama mielomalacia, que es una condición en la cual la médula espinal empieza a morir, se empieza a volver hemorrágica, se empieza a licuar, y estos pacientes sufren una parálisis que puede ser ascendente o descendente, que va a llevar a la muerte del animal en poco tiempo. Este es un estudio donde se sometieron 652 pacientes a una cirugía por obstrucción discal. Aquí vemos que 13% también, nuevamente aparece ese valor de 13% de perros sufrieron mielomalacia, 13% de estos 652 perros que se operaron. La prevalencia de mielomalacia, o sea, la posibilidad de tener una mielomalacia en perros con hernia discal grado 1 y 2 es del 0%. ¿Sí? Pacientes, por ejemplo, en un grado 4 ya llega a un 2.7, y paciente que tiene pérdida de la sensibilidad, paraplegia, el grado 5, el grado máximo, tiene hasta un 14.5% de posibilidad de desarrollar mielomalacia. ¿Okay? También se vio que los pacientes que tenían grado 5, estos pacientes con grado 5, tenían entre 5 y 8 años de edad, y estos pacientes evolucionaron de comenzar una parálisis, no sé, grado 3, grado 4, a una parálisis grado 5. Esto evolucionó en menos de 24 horas en los pacientes que tenían grado 5 y que además hicieron mielomalacia. O sea, fue una evolución rapidísima. Entonces, mucho cuidado con los perros que en un solo día pierden incluso hasta la sensibilidad profunda, porque esos pacientes van a tener un 14% de posibilidades de desarrollar mielomalacia. Otro factor que se observó aquí es que estos pacientes que hacían mielomalacia tenían un patrón de inflamación de hiperintensidad en la resonancia en secuencias T2, por ejemplo, con una longitud mayor de 4.5 cuerpos vertebrales. Lo que yo les comentaba, un paciente que tiene una inflamación asociada a la obstrucción discal que abarca más de 4 o 5 espacios vertebrales puede ser un factor de riesgo a mielomalacia. Entonces, ustedes podrían ver, por ejemplo, un paciente que aquí tiene una obstrucción discal y que además empezamos a ver una señal hiperintensa marcada en la médula espinal que se extiende por varios cuerpos vertebrales. ¿Se fijan? Este paciente tiene 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, tiene casi 10 cuerpos vertebrales, entonces es un paciente que muy probablemente esté iniciando con el desarrollo de una mielomalacia. Entonces la resonancia también nos permite visualizar eso al momento en que nuestro paciente llega con una obstrucción discal, podemos determinar si este paciente también pudiera estar sospechoso a una mielomalacia. Y ya para terminar la presentación, como comentarios finales, en resumen, la neuroimagen sigue siendo esencial para un diagnóstico. Ya vimos que la radiografía no es sinónimo de hernia. Recuerden, las calcificaciones no son sinónimo. Lo que sí se ha visto es que los pacientes que tienen calcificaciones de discos que son menores de 2 años tienen mayor posibilidad de desarrollar hernias discales, tienen una mayor prevalencia en pacientes que tienen calcificaciones y que son menores de 2 años de edad, ¿sí? Pero sabemos que esto de las calcificaciones en el DASHRAM, por ejemplo, es un factor biomecánico y hay pacientes que pueden tener la calcificación y 24, 27 meses después tomar radiografías y ya no tener esa calcificación, o sea, es algo que incluso puede desaparecer. Entonces, no todas las calcificaciones llegan a producir una hernia, ni son sinónimo de hernia. Nada más tener en cuenta los pacientes jóvenes con calcificaciones, porque quizá ellos sí tengan una mayor predisposición, pero aún así tienen que hacer un estudio más avanzado de imagen
porque aunque piensen que puede ser una hernia, a la hora de hacer la resonancia se puede encontrar con que es un tumor en la médula espinal o es simplemente una hernia que no se tiene que intervenir. Entonces aquí les puse, no todas las hernias son operables y no todas las hernias operables se pueden intervenir. ¿Por qué les digo esto? Porque hay algunos tipos de hernias que penetran la médula espinal y que no se pueden operar, y hay otras que aunque se puedan operar, quizás no se deban de intervenir porque no tienen tan buen pronóstico como las protrusiones, o no tanto porque sea protrusión, sino porque a lo mejor la condición clínica del paciente no es la mejor para meterlo a una cirugía. Entonces, no todas las hernias se pueden intervenir. Las estadísticas funcionan. Estas estadísticas que yo les mostré de posibilidades de éxito sin cirugía, con cirugía, funcionan como para que el propietario pueda tomar la decisión. Les llega un paciente con paraplegia aguda sin sensibilidad profunda, tienen un 10% de recuperación si solamente le dan antiinflamatorios y un 60% si hace cirugía, por ejemplo. ¿Sí? En un paciente que tiene una parálisis, pero sí tiene sensibilidad, estamos hablando de que tiene un 93% de posibilidades de que se vaya a mejorar y solamente un 60% de que mejore con tratamiento. Ahora hay que tomar en cuenta a veces la situación del propietario, si tiene la posibilidad de hacer un tratamiento quirúrgico o no, la edad del paciente, por eso les digo que no todas se pueden intervenir. Se necesita paciencia, es una condición que demora tiempo en recuperar. Vemos que sin cirugía son pacientes que pueden tardar 2-3 meses fácilmente en recuperarse. Con cirugía lo normal es que entre 2 y 3 semanas se estén recuperando. Hay pacientes que lo hacen menos. Y hay que explicar bien todas las expectativas a los propietarios, consideraciones posquirúrgicas y evitar ensayos con corticoides. Está demostrado que el corticoide no mejora esa situación a diferencia de los AINEs, o sea, no hay diferencia entre usar un corticoide y un AINE. Incluso estudios recientes han mostrado que los pacientes que toman corticoides o cortisona, prednisona por mucho tiempo tienen efectos más secundarios, genera más debilidad muscular, hay más complicaciones relacionadas al corticoide. Entonces, en general, en estos problemas recomendamos AINEs, antiinflamatorios, que pueden ser AINEs, en el caso de tratamientos farmacológicos conservadores, analgésicos, que pueden ser específicos en dolor neuropático, como la pregabalina, por ejemplo. Hay otro tipo de analgésicos opioides que pueden considerar. Y bueno, ya por último, aprovechando, les quiero mencionar que para la gente que le interesa más este tema de la neurología, se quiere profundizar más en el diagnóstico de estas afecciones, próximamente tendremos el posgrado de neurología veterinaria o veterinarios en web, ahora VETES web. Por ahí para los interesados les dejo la información. Este posgrado inicia el 19 de abril, ya iniciamos el siguiente mes, y bueno, tenemos profesores de renombre mundial, pero profesores que son 100% neurólogos con muchísima experiencia, y bueno, espero que para los interesados puedan aprovechar la oportunidad de hacer este curso. Y bueno, una disculpa por el último comercial. Y muchísimas gracias. Gracias por acompañarme. Gracias nuevamente a Medri Lab por el esfuerzo, por invitarme a dar esta plática. Espero no haya sido muy cansada para ustedes. Yo básicamente quería hablarles de actualizaciones y las consideraciones que ustedes deben de tener al momento de tratar un paciente con una hernia de disco. Aquí les dejo mi información. De repente en la página de Neurología Veterinaria GDL les estoy compartiendo anuncios de cursos, de posgrados, anuncios como estos de este tipo de pláticas, de este tipo de webinars y también casos clínicos. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Y bien, bueno, recordemos que hay un pequeño delay, entonces vamos a esperar las preguntas. Ya tenemos por aquí una de Seven Solórzano, que pregunta si extrusión es igual a hernia o hay alguna diferencia. No, o sea, es una hernia. Las hernias, como yo les comentaba, las tenemos que clasificar actualmente como extrusiones o protrusiones. Ambas entran dentro del mismo fenómeno de hernia discal, ¿sí me entienden? O sea, lo único que ha cambiado es que ya no le llamamos Hansen 1 o Hansen 2, sino que simplemente llamamos que tienen extrusiones discales que se producen por una metaplasia condroide, que puede ser tardía o puede ser temprana, y tenemos protusiones
protrusiones discales, ¿sí? Entonces, lo vamos... Perdón, creo que se los dije un poco mal. Metaplasias condroides, que pueden ser tardías, que vienen siendo las protrusiones, y metaplasias condroides que son tempranas, que vienen siendo las extrusiones que se presentan en las razas condrodistróficas, que tienen el defecto del retrogen que les comentaba, el factor de crecimiento de fibroblasto tipo 4. Entonces, es un tipo de hernia, o sea, la extrusión es un tipo de hernia. Muy bien, Doc, muchísimas gracias. Gaby Axelman pregunta, ¿a qué dosis usa el meloxicam como manejo inicial en estos casos? Yo pensé que en estos casos usaba corticoides. Mira, utilizamos el meloxicam a la dosis normal, a la dosis estándar. La dosis inicial por lo general se recomienda de 0.2 miligramos por kilo cada 24 horas, pero a las 24 horas se baja la dosis a 0.1 miligramos por kilo. Ya la duración, los días, el tiempo que dura el tratamiento, ya es a consideración de cada médico, pero pues en general depende mucho el grado de dolor que tiene el paciente. En general, pues los AINES tampoco se pueden dar por demasiados días, pero tú puedes dar una dosis inicial de 0.2 miligramos por kilo. Ahora, algo que de repente hacemos, o yo particularmente de repente hago, es que en pacientes que tienen una parálisis aguda, grave, por ahí le puedes dar quizá el primer día una inyección de un corticoide a dosis bajita, o sea, no tiene que ser la dosis esas de los estudios que sacaban de acetato de metilprednisolona de dosis altísimas, que les generaba muchas complicaciones. Realmente tú le puedes manejar un 0.1 o 0.2 máximo miligramos por kilo de dexametasona el primer día y luego al día siguiente cambiar un AINE. Pero en general, los estudios demuestran que los AINEs pueden ser un poco más efectivos y con menos complicaciones. Muchas gracias, doctor. Iván Felipe, en caso de utilizar solo manejo médico, ¿cuál sería el más indicado? Es algo importante para el manejo médico es el reposo absoluto, pues es importantísimo que el paciente tenga un reposo de menos de 3 semanas en corral, totalmente, o sea, donde no pueda moverse, tiene que ser lo suficientemente pequeño como para que no pueda caminar y lo suficientemente amplio para que pueda darse la vuelta, pero tiene que estar en un corralito pequeño, en una jaula pequeñita por 3 semanas. Y posterior a eso, si el paciente va mejorando, ya se le empieza a dar algo de actividad y cada 3 semanas hasta que ya llega una actividad un poco más intensa. También algo que funciona mucho es la rehabilitación y fisioterapia veterinaria, creo que también ayuda mucho a la recuperación. Y el tratamiento, lo que les comentaba, farmacológicamente, AINES, pueden usar meloxicam. Por ejemplo, aquí en México, con Laboratorio Mary Lab, hay una combinación muy interesante de meloxicam con amantadina, que es el artrodol. La amantadina también es un buen analgésico. Pueden utilizar pregabalina. Pregabalina, a lo mejor al principio utilizarlo un poco más frecuente y luego ya manejarlo después un poco más espaciado. Y se puede manejar por varias semanas, incluso por un par de meses. Y dependiendo qué tan intenso, a veces se tienen que poner incluso hasta infusiones, ¿no? Ketamina, lidocaína, para controlar el dolor. Pero en general, AINES, reposo y rehabilitación. Pero debes de considerar que si es un paciente... El paciente que yo les recomiendo tratar farmacológicamente es el paciente que les llega con dolor, únicamente con dolor, o... el paciente que llega con una debilidad, o sea, que está débil, pero alcanza a dar pasitos, todavía puedes darle oportunidad al tratamiento y a lo mejor no llegar directo a una cirugía. De hecho, a mí no me gusta operar a los perros que nada más llegan con dolor, a menos de que sea un dolor muy persistente, que no se controla con los medicamentos. Entonces, el paciente que te llega con la parálisis abrupta, la mejor recomendación es el diagnóstico pronto para intervenirlo, porque es lo que le da la mayor posibilidad de éxito, además de que se recuperan más rápido, y si además el cirujano, en este caso el neurólogo, hace la fenestración del disco, tiene una mayor posibilidad de que el paciente no reincida con el mismo problema. Muchas gracias, Doc. Isabela Romero, ¿recomienda usar pregabalina en vez de gabapentina? Es una pregunta. Y otra es, ¿usa CBD para casos de TX conservador? Mira, la pregabalina y gabapentina pues son análogos, son medicamentos muy,
similares, idénticos casi. La pregabalina es un análogo de nueva generación a la gabapentina, o sea, es un medicamento muy similar a la gabapentina, nada más quizá con un poquito de menos efectos secundarios. En algunos estudios ha demostrado que puede ser un poco más potente que la gabapentina. Entonces, yo en lo general prefiero utilizar pregabalina si está disponible. De hecho, bueno, en México y ahora ya en Guatemala, que tiene la distribución del laboratorio Merilab, manejan el pregabalin, que es una pregabalina de uso veterinario. Pero si tienen gabapentina, también la gabapentina puede funcionar bien. Si tiene mucho dolor, lo pueden dar al principio cada 8 horas y luego espaciarlo cada 12 horas. Pero sí, es un medicamento que puedes usar por mucho tiempo. Los cannabis, el tema del cannabis... Mira, yo en lo particular no es algo que suela manejar, la verdad, casi nunca, porque no hay muchos estudios hasta ahorita que realmente demuestren su efectividad y que además nos indiquen cuál es la dosis terapéutica adecuada, la concentración adecuada. Por ejemplo, en epilepsia creo que se está sobreutilizando sin mucha evidencia. Hemos visto que, por ejemplo, en los estudios que hay con cannabis, en el cual parece funcionar, hablando del tema de epilepsia, por ejemplo, un poco, el cannabis que se utiliza, que realmente ha funcionado, es un cannabis muy concentrado, altamente purificado, y es muy caro. O sea, es muy caro y por eso no se usa mucho. Por ejemplo, en Estados Unidos no lo usan mucho por eso, porque son tratamientos que te cuestan entre 20 y 30 mil dólares al año. O sea, estamos hablando de $1,500,000 al año. Sabemos que también los costos son más altos en Estados Unidos. ¿Pero qué quiere decir? Que tiene que ser un cannabis de muy buena calidad, de mucha concentración. Ahora, hay un estudio reciente que ha demostrado que el dolor crónico puede ayudar. Hay un grupo de perros que se trataron con dolor crónico. En el dolor agudo, no sé qué tanta diferencia puede hacer. No tengo mucha experiencia con eso porque, te digo, hasta ahorita no es algo que yo lo utilice mucho. Pero hay algunos colegas que lo han utilizado en pacientes con dolor crónico y parece que eso puede ayudar y con menos efectos secundarios que los AINES. Entonces, yo creo que el cannabis puede ser una opción para el dolor en los pacientes en diferentes circunstancias, pero que simplemente faltan más estudios y más indicaciones de concentración y frecuencia y todo en el tratamiento para poderlo recomendar. Gracias, doctor. Juan Arias, ¿se puede utilizar el dimetil sulfóxido intravenoso en este tipo de pacientes? La verdad no es algo que yo utilice ni se los podría recomendar porque la verdad no tengo experiencia. Y lo que sí les comento es que al menos en la terapéutica estándar de las hernias discales, ahora que les comento con los artículos nuevos, en general en neurología no es un fármaco que contemplemos para este problema y mucho menos algo que nos haya demostrado que eso puede ayudar y ser muy efectivo como para considerarlo. Entonces yo te diría que en lo personal yo no tengo experiencia y hasta donde sé no se ha demostrado que eso pueda ser útil para el tratamiento de la condición. Creo que no es algo que cause mucha diferencia. Principalmente vemos que es una condición que principalmente se atiende con cirugía. Muy bien, gracias. Santi Díaz, ¿utiliza el confinamiento estricto en jaula para el tratamiento conservador en casos leves, grado 1 o 2, con solo dolor y leve incoordinación con ligera ataxia? La bibliografía menciona periodos de incluso 4 o 6 semanas. Sí, como les había comentado hace un momento, el confinamiento, el reposo estricto, es algo que se tiene que hacer no solo en grado 1 o en grado 2, sino en todos los grados. Incluso después de operarse, los primeros días los tenemos un poco en reposo y ya después los empezamos a estimular a que se levante. Pero el paciente que llega de inicio con sospecha de una hernia discal aguda, se tiene que poner en confinamiento. Y sí, se da indicación de dejarlo en confinamiento hasta 4 o 6 semanas. Pero la realidad es que es muy difícil que eso se cumpla porque para el propietario, o sea, es súper difícil que el propietario lo deje en confinamiento 4 o 6 semanas. La verdad, casi siempre, mucho antes, cuando lo empiezan a ver bien, le empiezan a dar más libertades. Entonces, la indicación es que mínimo está entre 15 y 20 días en reposo. Eso sí debe de cumplir sí o sí.
Ojalá y pueda cumplir hasta 5 semanas, estaría bien, pero ya más de 5 semanas no hace tanta diferencia. Y de hecho ya después de 5 semanas se recomienda más bien empezarle a dar un poco de actividad. Muchas gracias. Angélica Ramos, ¿qué opinas sobre los bloqueos nerviosos? Mira, los bloqueos nerviosos, nosotros los utilizamos, por ejemplo, el anestesista que me ayuda, que siempre trabaja conmigo, él siempre les hace un bloqueo para espinal antes de la cirugía y la verdad ayuda muchísimo para el dolor posquirúrgico. Eso es por un lado. Por otro lado, en las discopatías, por ejemplo, protusiones discales lumbosacras, o sea, de L7, C1, L6, L7, pacientes con signos de cao de quina por afección lumbosacra, se ha demostrado que la inyección epidural de acetato de metilprednisolona, ahí sí un corticoide, en protusiones, en pacientes con signo de cao de quina, se hace una inyección epidural de acetato de metilprednisolona, y esa inyección sí puede ayudar mucho a mejorar la sinología, incluso rescata a muchos pacientes de que se tengan que intervenir. Normalmente yo en esos casos tengo 3 escalas de tratamiento, una que es con reposo y rehabilitación, medicamento, si no mejora entonces pasamos a la inyección epidural y si no mejora entonces entra a cirugía. Gracias. Keyo Ramírez, en la fenestración de varios espacios, ¿recomiendas la estabilización de las vértebras? Mira, lo que te puede afectar o generar mucha estabilidad es sobre todo si haces una cirugía muy amplia, por ejemplo, que abordes 2 espacios seguiditos y además hagas fenestración múltiple, creo que ahí sí necesitarías hacer una estabilización. Ahora, muchos colegas, muchos compañeros ponen placa de todas maneras, incluso al intervenir solamente una hernia y hacer solamente una fenestración, ponen placas. Yo en lo personal no he visto que haya mucha diferencia o que se genere inestabilidad si tú haces la amilomectomía normal y además fenestras a lo mejor el disco que está afectado, lo fenestras además o fenestras el de al lado, no hay mucha diferencia, siempre y cuando no hagas una ventana tan amplia. Si tú sientes que haces una ventana muy amplia y además fenestras, sí sería mejor estabilizar porque sí se puede llegar a solucionar la articulación. Muchas gracias. Manuel Rivera, ¿qué opinas del uso de urgencia del metilsuccinato de prednisona? Sí, básicamente creo que ya lo contesté en la respuesta anterior, les comentaba el succinato de metilprednisolona es algo que no se está recomendando actualmente para los pacientes que llegan con trauma medular, lo que pasa es que, bueno, salió un estudio por ahí que principalmente de hecho también se hizo todo en gatos y en el cual parecía que podían tener un beneficio si administraban dosis altas de succinato de metilprednisolona, pero estudios recientes han demostrado que esos perros incluso pueden tener complicaciones. Ya estudios que se hicieron en perros y más serios demostraron que los pacientes con succinato de metilprednisolona tenían muchas complicaciones, sobre todo pues, por el efecto de corticoide, úlceras gástricas, diarreas, vómitos, ese tipo de situación. Y además no había diferencia entre usar eso y usar una dosis tan agresiva y usar una dosis, por ejemplo, de una INE normalita, antiinflamatoria. Les digo, incluso puedes usar una INE, un corticoide, a lo mejor la primera dosis, pero una dosis pequeñita, antiinflamatoria, no dosis altas de succinato ni nada de eso. En general, la indicación es preferible utilizar una INE. Muy bien, muchas gracias. Bere Ramírez dice, cuando realizamos el mielotac, ¿existen los mismos riesgos de los que nos hablaba al hacer la mielografía? Sí, son los mismos riesgos porque hay que inyectar el contraste en el espacio subaracnoideo
y eso puede generar algunos problemas, incluso puede empeorar clínicamente al paciente momentáneamente por unas horas después de una mielotac, en la que no hay ninguna, en la que sí no pasa nada es con la mielorresonancia, porque eso simplemente es una secuencia muy ponderada en T2, que nada más te da como el efecto de mielografía, y así no necesitas administrar nada que pueda tener algún efecto secundario. Y pues la mielotac también tiene la posibilidad de que pueda tener complicaciones al igual que una mielografía, y si no se hace bien la punción y ese tipo de situación. La ventaja de la mielotac versus la mielografía es que la mielotac puedes ver la lesión en una vista transversal para poder lateralizar completamente, pero la verdad es que si tú sospechas de una extrusión discal, la tomografía simple te puede ayudar. Si tú quieres ver más detalles en una tomografía, entonces sí tendrías que hacer una mielotac como para identificar a lo mejor un patrón de inflamación y ese tipo de situación. Gracias. Gaby Axelman, ¿en qué dosis y frecuencia la pregabalina y la amantadina? Me llegó un caso así ayer. Mira, lo normal es que manejar la amantadina cada 12 horas y la pregabalina, si viene con mucho dolor, se puede manejar cada 8 horas o cada 12 horas. Incluso actualmente en neurología estamos utilizando mucho para el dolor la columna, el paracetamol. Pues antes muchos colegas no lo daban porque se comentaba que era tóxico, pero hemos visto que si lo das a la dosis antiinflamatoria terapéutica ideal para un perro, dosis que son más pequeñas, que no son dosis tóxicas, también puede ayudar mucho para el dolor agudo en algunos casos. Pero en el caso específico de la pregabalina y la amantadina, lo puedes manejar, digo, cada 12, y si tiene mucho dolor, la pregabalina cada 8, y son medicamentos que puedes manejar, sobre todo la pregabalina la puedes manejar por meses incluso. Muy bien, muchas gracias. Mire, Ramírez, ¿En cuánto porcentaje se diferencia la sensibilidad del TAC en una extrusión y una profusión? Usted nos comentaba que es mayor en extrusión. Sí, fíjate, no hay casi estudios para determinar bien un porcentaje en las protusiones, porque yo les comentaba que, de hecho, en las protusiones en general faltan muchísimos estudios, porque todas esas estadísticas que yo les puse y tablas, principalmente son extrusiones discales. Yo te diría que las protusiones no tienen tan buena sensibilidad como en una extrusión. Por eso yo te decía que la tomografía, o yo les comentaba a todos que la tomografía es muy buena con alta sensibilidad en extrusiones discales, pero no te puedo decir bien un porcentaje, pero sí te diría que es menos sensible para protusiones y para otras condiciones de la médula espinal. Gracias. Cristian Gerardo, ¿cómo diferencia trombo de fibrocartílago de un EDIF? Un trombo de un fibrocartílago. Mira, ese tipo de diagnóstico únicamente se puede hacer por histopatología. O sea, tú lo que puedes ver es un paciente que tiene una parálisis aguda, que casi siempre son asimétricas, que hay razas que las razas grandes son más predispuestas, razas pequeñas como el schnauzer en miniatura, y la raza pequeña más predispuesta a sufrir problemas vasculares de la médula espinal, y en la resonancia únicamente pues se ve como una lesión hiperintensa que por lo general, si no es tan grave, no se extiende más allá de dos cuerpos vertebrales. Si es muy grave, se puede extender más allá de dos cuerpos vertebrales, pero tú lo verías meramente como no un factor compresivo en resonancia, sino como meramente una inflamación, y que a veces se observa que está asociada a un disco que está degenerado. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Bien, con esa pregunta vamos a terminar esta sesión de preguntas y respuestas. Hay algunas más, pero ya no las vamos a poder pasar. Agradecemos y ofrecemos una disculpa por ello. Antes de despedirnos, doctor, nos gustaría escuchar tus comentarios finales, por favor. Muchas gracias a todos, gracias por acompañarme. Como comentario final, nada más les quería decir lo siguiente. La tendencia en el diagnóstico, en el tratamiento, sobre todo en el tratamiento, ya sea farmacológico, quirúrgico, de las hernias discales a mediano plazo,
es el tratamiento genético. O sea, realmente eso es lo que se está buscando en la enfermedad discal, que podamos identificar esas razas que son portadores de ese retrogen para que nosotros podamos nada más obtener las características fenotípicas que se buscan y no esos cromosomas alterados que pueden detonar esas enfermedades. Entonces, creo que el tratamiento genético, ese tipo de terapia génica, perdón, es algo que se debe considerar porque eso es lo que viene en el futuro, identificar perros que sean portadores y a lo mejor no seguir cruzando los perros que sean portadores para disminuir un poco la prevalencia, más que si los operamos o no los operamos o que avanzar en técnicas, eso va a ir avanzando, quizás se vaya a presentar, pero ojalá en un futuro lo podamos erradicar a medida que se van haciendo estos descubrimientos. Y pues de antemano muchas gracias a todos. Espero les haya sido de utilidad y bueno, cualquier cosa pueden consultarme, les dejé por ahí los datos si quieren seguir los casos clínicos y pues nuevamente gracias a MediLab y gracias a Israel y a Esquenda por la transmisión. Muchas gracias, un abrazo. Al contrario, doctor, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado esta noche. Agradecemos nuevamente a MediLab por el patrocinio de esta excelente charla. Y pues agradecemos a todos los médicos que se conectaron de México, Centro, Sudamérica y bueno, de todo el mundo que estuvieron aquí para ver tu charla, Ricardo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y les recuerdo que mañana tenemos transmisión igual a las 8 de la noche para que no se lo pierdan. Así es de que, doctor, en nombre de todo el equipo de Esquenda, te mandamos un fuerte abrazo. Hasta allá, hasta Guadalajara. Gracias. Muchas gracias igualmente. Un abrazo, cuídense mucho. Muchas gracias. No salgan. Recuerden que estamos en semáforo naranja forzado. No salgan, síganse cuidando. Gracias.